Un dels nostres elements bàsics és la convivència. Volem explicar als nanos que la convivència es fa bons ciutadans i llavors per ser bon ciutadà també has d'educar. Sembla que és una cosa que és instintiva, que ja surt a nosaltres, però no és veritat. Per exemple, ens passa que quan comencen a primer tenen una sèrie de conflictes, però no els identifiquen. Tenen el discurs molt assumit, però no són capaços de dir jo m'estoy metiendo con mi compañero o li estan dient que això al meu company, però jo no faig res. Llavors nosaltres els entrenem. Com els entrenem? A identificar primer les conductes que no són les adequades i que ells intervinguin. No vol dir que s'hagin de posar enmig d'una baralla, sinó que si hi ha un conflicte, jo li diré al professor, ho diré a la comissió de convivència o ho diré a un company que està dintre de la comissió de convivència. Para mí la convivencia es que todos nos llevemos bien entre nosotros, que no haya más rollos, que todo esté bien, que nadie se insulte, nadie. Por eso desde el principio, desde primero de eso, hacemos la comisión de convivencia, para que desde el principio podamos detectar estas pequeñas cosas que nos parecen muy normales, pero que de alguna forma pueden quebrar esta buena convivencia que debe haber entre nosotros. Saber convivir con tus compañeros, con los que te rodean, bien, sin tener conflictos cada dos por tres, o saber arreglarlos de buena manera. Tenemos una comisión de convivencia donde el alumnado solventa los problemas o posibles conflictos que haya entre iguales a través de una metodología de comunicación no violenta, ¿no? Donde los chavales primero aprenden a gestionar sus emociones, damos mucha relevancia a la inteligencia emocional. Aprenden a empatizar con el otro, a entender cuáles son sus necesidades, ¿no? Que normalmente unas necesidades mal entendidas son las que producen estos conflictos. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues damos mucha relevancia a la buena comunicación, a la asertividad, a la creatividad también, a la investigación. Y sobre todo, nos trabajamos mucho lo que es la creación de un entorno de aprendizaje.